Hola, hola. ¿Cómo están? Feliz sábado para todos. Hoy vamos a hacer una técnica que me encanta muchísimo, que amo, que es la acuarela. Hola, Maca. Hola, Lili. Qué lindo cómo se están uniendo todas. ¿Por qué elegí la técnica de la acuarela? ¿No? Nosotros estamos trabajando mucho lo que es técnicas para el diario de entrenamiento y motivación. Y habíamos trabajado durante 2 semanas el tema de los mandalas. ¿Por qué? Porque el mandala nos enseña justamente eso, que el camino es la meta, que es el proceso, lo que debe disfrutarse, lo que uno debe estar trabajando. Y la acuarela tiene algo muy particular. La acuarela es algo que no se maneja. La acuarela se maneja sola. Entonces, ¿qué pasa? Eso nos hace a nosotros perder un poquito el control. Y es un trabajo a llevar. Hay gente que ama la acuarela y gente que odia la acuarela. ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos esa necesidad de tener que tener todo bajo control, de saber que todo lo que estamos haciendo está bajo nuestro control, y cuando algo se sale de ese control es donde empiezan ya ahí los problemas y los traumas, porque no me sale, o porque no puedo pintarlo, o porque no encuentro la forma en la acuarela. Y eso es algo que se puede trabajar, es algo muy lindo donde nos podemos dejar fluir, siempre y cuando nos dejemos fluir. Entonces, eso es un poco lo que quiero trabajar hoy con el tema de la acuarela. Exacto, por eso me gusta, me obliga a dejar de controlar. Exactamente, es un muy, muy buen ejercicio el tema de la acuarela para aprender a dejar de controlar, para entender que a veces hay cosas que podemos controlar y cosas que no. Entonces, nos enseña a enfocarnos en lo que sí podemos controlar, que es, por ejemplo, elegir el color. Yo puedo elegir el color con el que voy a trabajar, más allá de la forma que se vayan generando. Hola Nati, hola Maribel. Soy muy estructurada. O sea, es que justamente la acuarela nos va a permitir eso, de esto, estructurarnos un poquito, aprender a llevar un poquito más la fluidez, ¿no? El dejarse llevar. Igual la técnica que yo les voy a enseñar hoy es al revés, no es tan tan de dejarse llevar, no es tanta agua, es más con dibujitos, pero la idea es ir paso a paso, ¿no? Ir llevándolas desde el control hasta el descontrol. Hola, Caro. Así que eso es lo que vamos a ver. Y por supuesto que si yo les digo, ¿qué necesitamos para acuarela? Para acuarela necesitamos papel de acuarela, pincel y acuarela. Son tres cosas, ¿cierto? Bueno, pero de esas tres cosas hay todo un mundo. Por lo tanto, vamos a hacer una pequeña reseña de materiales. Que la reseña de materiales que yo les voy a hacer son los que yo tengo en mi mesa, en mi taller, y los que yo conozco. Hay un mundo más de acuarelas, un mundo más de materiales que yo todavía no las he probado, pero que de a poquito voy a ir probando. A medida que yo pruebe, les puedo ir contando. Así que voy a cambiar la cámara y me voy a unir yo misma a la cuenta para leer sus mensajes por acá. Siempre tengo dos vasitos de agua preparado, porque uno lo uso, que es el agua limpia que pongo en la hoja, y el otro es con el que lavo el pincel. Y también una pipetita con agua, que ya les voy a mostrar para qué la uso. Y siempre un pañito a la mano para limpiar pincel. A ver, yo no me quiero detener mucho en el tema de los materiales, porque la idea es que cada uno trabaje en casa con lo que tiene. Pero como yo sé que hay varias acá que son principiantes, quiero hacer una pequeña reseña de lo que yo conozco y de lo que tengo. Y vamos a ir de menos a más. Lo de menos menos, que sería así como el nivel básico, 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 son las acuarelas escolares. Las acuarelas escolares, si pueden evitar usarlas, evítenla a toda costa, porque son muy malas, son muy tizosas, tienen una textura muy áspera y muy poco pigmento. Cuando uno pinta, prácticamente no se ve nada de lo que uno está trabajando. Esas mismas vienen en pastillas y vienen en tubitos. Ahora, yo les puse una referencia de precio en dólar para que puedan más o menos calcular. Y estas son unas acuarelas de dólar y medio y de 2 dólares, ¿sí? Entonces, esa es la calidad con la que vamos a trabajar. Ahora, independiente a la acuarela con la que trabajemos,
Esto, por ejemplo, estos pinceles que vienen en estas acuarelas no nos sirven definitivamente para trabajar porque, como ven, son unas cerdas duras, todas abiertas, que no nos va a permitir hacer flores, ni hojas, ni nada. Entonces, esas serían las acuarelas básicas. Después, dentro de la misma línea de acuarelas que son escolares, hay otras marcas que ya suben un pelito de nivel, un poquito, no mucho. Que sería las Staedtler y las Reben. Esas Reben yo me las compré en Argentina, me las vendieron como que eran buenas y al final no era tan así. Pero bueno, estas son también escolares, pero la pigmentación ya es un poquito más fuerte, uno siente más los colores, pero también sigue siendo tizosa. O sea, si yo toco la acuarela sigue siendo una acuarela áspera, que no es tan cubritiva, pero... Como les digo, igual está bueno empezar con algo básico cuando uno todavía no pinta en acuarela. Y después, bueno, están estas Revens, que son... Esas son las que compré en Argentina, que me las vendieron en teoría como que son buenas. Las usé creo que un par de veces y ahí quedaron. Así que, para que sepan que no son tan buenas. Acá ya estamos hablando de $5 y $6.50, que sería más o menos en promedio los valores de estas acuarelas. Si quieren, otro día podemos tratar más en profundidad el tema de los materiales. Hoy es una repasadita para que sepan más o menos lo que hay en el mercado. Después están estas que son punto medio. Estas yo las compré en AliExpress, que es un set de... Creo que son 20, no me acuerdo si eran 24 o 36 colores. Que estas, todo el uso que tienen, eran porque yo justamente eran las que les pasaba a mi hija para que trabaje, para que no me use las mías, yo les pasaba estas. Y la verdad que a ella le gustaba, se entretenía y le servía para pintar. Como ven, los rosados son los que menos tiene, igual que el lila. Calidad también, son ásperas, no tiene tanto poder cubritivo, pero bueno, para los chicos o para empezar es un buen set. Este lo compré en AliExpress y me salió alrededor de $18.50. Después tenemos, a ver, hace poco me compré estas que nunca las probé. Que a mí me gusta probar lo que hay, que estas las voy a abrir, las vamos a probar en un ratito. Que son las Pentel de tubito, son de 24 colores, su valor es de $24 y estas las vamos a estar probando en un ratito más. Después ya nos saltamos a una línea semiprofesional. Y este para mí es uno de los sets que me ha gustado mucho el resultado. Parece imitación de las Koi. Sí, sí, eso me habían dicho. Ahora los vamos a probar. Estas son de... Léanlo ustedes porque no sé si me va a salir. Darler Rowney. Estas son las acuarelas. Y tienen... creo que son 14 colores. O 12. No, son más, son 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 colores. Y la verdad que las pastillas son lindas para trabajar, son suaves. Encuentro que tiene muy buenos colores. Y yo lo que siempre me hago con las acuarelas es tratar de hacerme una muestra de colores. Y estas son las acuarelas, son las Aquafine. Ese es el nombre de la acuarela, Aquafine. Y si se fijan, tienen muy buena pigmentación. Y esta me parece una buena alternativa para empezar con algo semiprofesional sin tener que invertir tanto. Porque esto estamos hablando de que vale... Ah, y por cierto, este set también viene con un pincel. No lo tengo a la mano, pero viene con un pincelito. Sí. Sí, Ivana, son muy buenas. A mí la verdad que me gustaron mucho. Acá en Chile se consiguen en promedio a $20. Ese es el promedio. Y para empezar yo las recomiendo porque tienen una... Pasan, o sea, ya se saltan la línea escolar y pasa una línea semi profesional.
Bueno, después ya tenemos una línea un poquito más, más tirada a lo profesional, que tampoco es tan. Porque si yo comparo, estos colores son bastante parecidos al Aquafine que les estaba mostrando recién. Que pueden, si pueden ver, las Sennelier son unas acuarelas francesas. Vienen en una cajita plástica, vienen con sus medias pastillitas. Esta, la verdad, que es la que más uso. Y también hago lo mismo, ¿no? Siempre hago una muestra de color. No, esta no es, es esta. Siempre hago como una muestra de color para poder identificar, porque si ustedes ven los colores que se ven en la paleta, varía mucho de los colores que uno tiene después en el papel. Entonces siempre hay que hacer una muestra de color. Y si ustedes se fijan entre estas, que son las Sennelier, y las Aquafine, fíjense que este es bastante más intenso, les diría. Así que recomendadísima las Aquafine. Las Sennelier obviamente me encanta porque fluyen súper bien, pero para saber que hay otras alternativas más. Ahora, una Sennelier, estamos hablando de un set de 36 colores, en promedio $55. Yo les voy nombrando los valores para que más o menos vayan viendo los grados, ¿no? Y después ya nos pasamos a otra, ya después sí, ya nos pasamos al nivel profesional, pero es tan profesional que yo ni siquiera tengo las acuarelas. Tengo la muestra. Estas acuarelas son, me encantan, las amo, pero bueno, todavía no me he comprado ningún set. Ya se van a dar cuenta por qué. Me gasta como explicas. Miren, en este muestrario, acá hay como una gotita de cada uno de los colores. Bueno, yo probé la suavidad, la intensidad del color y son muy buenos. Me encantan. Estos sobrecitos me acuerdo que me los dieron en una exposición que son como mostrarios de colores. Y yo dije, bueno, algún día me las compraré. Son unas acuarelas profesionales. Ahora, ¿qué tiene de diferente una acuarela profesional a una semiprofesional, a una escolar? Pueden pintar muy bien al principio, pero la duración en el tiempo es fundamental. Que cuando uno trabaja, por ejemplo, para vender una obra, si tú vas a enmarcarla, tienes que trabajar con este tipo de acuarelas, con acuarelas profesionales que a ti te van a dar la garantía de que vas a entregar un buen trabajo y de que no se va a deteriorar con el tiempo. Ahora, estas acuarelas, esta es la marca, es impronunciable para mí, Schmincke. Son alemanas y su valor es un set de 12 acuarelas vale más o menos $80 y un set de 36 vale $324. Yo las uso, son maravillosos. ¡Ay, qué bendición la tuya, Jackie! Son unas acuarelas hermosísimas, pero como yo todavía no me dedico a la acuarela así como profesionalmente, ni vendo mis obras, simplemente soy una aficionada, no he invertido, pero por supuesto que este tipo de acuarelas son geniales. Yo les estoy contando lo que yo tengo. También están en el mercado, muy recomendadas las curetake las usan mucho, son geniales, las Vivida. ¿Qué otras más hay? Bueno, las que vayan conociendo marcas de acuarela pueden ir poniendo ahí en los mensajes para que vayan compartiendo, ¿no? Después tenemos también metalizadas que se trabajan con agua. La metalizada, si son de buena calidad, se pueden trabajar tanto en hoja blanca como en hoja negra. Yo tengo estas que son las Finetech. También las Koi son buenas, dice Maca. Y estas valen más o menos $26. Ahora también están las Van Gogh, las Winsor & Newton. Y luego tenemos, yo probé las Van Gogh y me enamoré. Sí, yo también estoy ahí queriendo también probar quiero probar las Van Gogh y las Curetake. Las Ecoline son tintas, son pigmentos acuarelables que vienen también en distintos colores. Lo bueno es que todo se puede mezclar y nosotros podemos lograr colores nuevos, ¿cierto? Bueno, eso referente a las acuarelas.
Luego de las acuarelas, a ver, tenemos pinceles. Pinceles hay de distintos tipos, de distintos pelos. Hay de pelo de animal, hay para veganos, hay de pelo sintético, hay de más carga, de menos carga. Según el tipo de pincel, son las cargas que pueden ir tomando de agua, ¿no? Nosotros la acuarela siempre la trabajamos con agua. Y dependiendo de lo que hagamos, necesitamos más o menos carga. En este caso, nosotros vamos a trabajar algo muy básico, muy simple. No vamos a necesitar tanto. Pero hay algo que sí es fundamental, es que ojalá que el pincel termine así como en una punta finita. Ya después, cuando trabajemos, se van a dar cuenta del por qué tiene que tener esa punta finita. ¿Son buenas las Ecoline? Sí, a mí me gustan mucho las Ecoline porque tienen una pigmentación súper fuerte. De hecho, yo solamente me compré los tres colores primarios. Me compré amarillo, calipso y magenta, y los mezclo. Y la verdad que me gustan mucho. Si se fijan, lo importante es que termine en punta. Y por supuesto que según los números van a ser para trabajos más grandes o trabajos más chicos. Como les digo, pelos sintéticos, pelo natural también hay. ¿Cuál es? Este es de pelo natural, pero casi todos son pelos sintéticos y a mí me vienen súper bien. Después ya hay pinceles liner que son finitos para otro tipo de trabajo. Y por supuesto los pinceles con depósito de agua. Que los pinceles con depósito de agua también vienen en distintos tamaños. Vienen más gorditos y también vienen más flaquitos. Y hay más finitos todavía. Entonces eso nos va a ir permitiendo manejar los trazos. Y estos pinceles de agua, a diferencia de hace un tiempo, que yo me acuerdo cuando compré, estos pinceles se llaman pinceles con depósito de agua o aqua brush también les dicen. Cuando salieron en un principio, los primeros que yo vi eran de la marca Pentel. Y un pincel de estos te valía $10 como básico, ¿no? Son buenos, ¿sí? Ahora, hay alternativas de pinceles mucho más económicos, como son estos, por ejemplo. Miren, ni siquiera les saqué el precio. Estos valen $1.03 más o menos. Y son muy, muy, muy baratos. Pero, ¿qué te pasa con esto? Que tú vas a estar trabajando y al rato después se van a empezar a salir los pelos. Entonces, vas a pagar menos, pero para practicar te sirven. Cuando vos ya vas a trabajar con algo que a lo largo del tiempo, ya puedes invertir un poquito más y comprarte uno que sea, por ejemplo, de la marca Pentel, la marca Curetá, que también tiene. Bueno, los Sakura, hay varios que son buenos, pero de estos económicos, para empezar, está bueno. Sí, sepan que cada cierto tiempo se le van a ir saliendo algunos pelos, pero son súper económicos para empezar. Ahora yo voy a trabajar con, les voy a ir mostrando distintos, pero yo creo que voy a trabajar con este. ¿Por qué voy a trabajar con este? Porque es un pincel marca Cuchufrito, que no tiene marca. ¿Por qué? Porque es un pincel que compré los chinos y salió bueno porque no se le salen los pelos. Me gusta cómo termina la punta, así que vamos a hacer una prueba con esto para que vean que se puede trabajar con lo que tengamos. Ahora, si los pinceles, chicas, cuando los usen, terminan de usar el pincel, lo lavan en el momento, lo secan y lo dejan así reposando, pero nunca dejen el pincel en el agua, ¿sí? Porque cuando hacemos eso, pasa esto. Fíjense, si ustedes dejan el pincel en el agua, se empieza como a resquebrajar la parte de la madera. Y no es porque el pincel sea malo, de hecho estos pinceles son buenos. Lo que pasa que en el descuido yo casi nunca hago una cosa a la vez. Siempre hago muchas técnicas a la vez. Entonces, en el descuido uno deja el pincel en el agua y pasa esto. Así que, por favor, cuando usen el pincel, lávenlo en el momento para que no les pase eso. A veces también derrama mucha agua sin presionarlo. Claro, esa es otra dificultad que tienen los aquabrush económicos. Que a veces sale un poco más de agua de la que queremos que salga. Y por último, ¿vieron? Yo les dije, chicas, necesitamos pincel, papel y acuarela. Y al final llevamos medio live viendo los materiales.
Para las hojas de acuarela podemos conseguir hojas sueltas o podemos conseguir hojas en bloc. Los bloc vienen de distintas marcas y de distintas calidades. Hay papeles, por ejemplo, este es para técnicas mixtas. Este fue uno de los primeros que yo había usado. No es la gran cosa, pero sí sirve para pintar. El agua se desliza bien y me puede generar efectos. La acuarela abre bien, soporta el agua. Así que si tienen algo de eso, no es malo para empezar. De la misma marca también no están los acuarel. Que este es para acuarela. No dice nada, así que esto obviamente es de celulosa. Por lo general son de celulosa, de algodón o mezcla entre los dos. Y como este no dice nada, yo asumo que es celulosa. Este, la verdad, todavía no lo he probado. Así que vamos a ver qué tal. El gramaje del papel, ojalá usen un papel de 300 gramos. Sí, el papel de 300 gramos es de los mejores. Si es de algodón, por supuesto que muchísimo mejor. Ahora, este, por ejemplo, es de la marca Fabriano, es un papel acuarela. Este es de 200 gramos. Yo no recomiendo tanto trabajar en 200 gramos, pero para practicar igual está bueno. Y este sí es de algodón. La diferencia entre el papel de algodón y el papel de celulosa es que el pigmento de la acuarela se agarra diferente. Cuando el papel es de algodón, se agarra muchísimo más y son más intensos los colores. Después, bueno, tenemos, como les contaba el sábado pasado, los blocs estos que son chinos, que son de, ¿cuántos gramos esto? De 190 gramos, son incluso hasta amarillentos. Pero si voy a trabajar en una hoja de bloc normal y voy a trabajar en una de estas, es preferible una de estas. Son hojas económicas, que bueno, pueden servir para empezar, pero después ya cuando a ustedes les gusta la técnica y quieren hacer algo un poquito más avanzado, ya se pueden comprar papel de acuarela. Y después tengo este. Ahora, ojo, no es que yo estos sean los que recomiendo. Yo estos son los que tengo y los que voy probando. Sé que hay muchísimas marcas, que hay muchísimos mejores, hay papeles más lisos, papeles con más textura, pero bueno, esto es lo que yo tengo. Y este son, por ejemplo, de, no sé si dice el material, 100% celulosa, dice este. Este no tiene nada de algodón, es completamente de celulosa. También tiene una textura, que es una textura rugosa, pero es bien gruesita, esto soporta bien el agua. Así que bueno, estas son las opciones, chicas, que tenemos para trabajar. Y por supuesto, el nivel de papel que ustedes vayan usando va a ser dependiendo también de la calidad de trabajo que hagan. Si lo hacen para ustedes, si lo hacen para vender, si simplemente quieren practicar. Yo uso unos chinos de 230 gramos y funcionan bastante bien. Genial. Genial. Todo lo que pueda hacer para practicar es espectacular. Como les digo, ustedes tienen que empezar con lo que tienen y después, con el correr del tiempo, una vez que ustedes vean que es algo que les gusta, que les apasiona, que pueden incluso vender sus obras, ya ahí se van a las marcas un poquito más profesionales, tanto en pinceles como en papeles, como en acuarelas. Bueno, yo voy a trabajar con esta, que es de 200 gramos y es de... Esta es de algodón. Así que vamos a trabajar con esta para empezar nuestros ejercicios. Y vamos a ver. Art Nature es económico, es de Plantec. Sí, Plantec tiene buenos papeles para acuarela. Porque Plantec trabaja una línea de papeles alemana. Y siempre traen como buenas cosas en lo que es papeles. Bueno, yo sé que está el rayo del sol. Ahí está medio complicado. Ustedes me dicen cómo lo van viendo. Vamos a empezar, como les dije, con las de tubito, las Pentel, no sé si les parece. Y mientras tanto, como les recomendé esta, vamos a activar estas para que ustedes vean cómo funcionan. Porque, por ejemplo, trabajar con las Sennelier no tiene sentido porque si no las tienen, ¿para qué? Pero estas, como son un poquito más accesibles, vamos a activar estas. ¿A qué me refiero con activar? Le voy poniendo agua a las pastillitas que yo creo que puedo ir usando. Por ejemplo, vamos a usar verde definitivamente, entonces le pongo unas gotitas de agua. A este verde también le voy a poner un poquito de agua. Le vamos a poner acá el naranja
al rojo, algún amarillo también le podemos poner. No sé si lo voy a usar o no, pero vamos a activarla igual. Ahí. Eso es lo que hacemos con las pastillitas, que es activarla. Mientras esto se va activando, vamos a ver las otras acuarelas que son las de tubito. Nati, ¿quedará guardado el vivo? Sí, siempre que no haya ningún problema técnico, los vivos quedan todos guardados. Entonces, sí, la idea es que el live quede guardado. Vamos a abrir las Pentel. Lo mismo, vamos a abrir los tubitos que yo creo que vamos a usar. Vamos a trabajar hojas y flores, así que me voy a tirar a ese tipo de colores, que puede ser así como este, que este es medio, este es púrpura, este es un poquito más oscuro. Vamos a abrir estas dos y vamos a ver algún verde. Con esto tenemos para ejercitar y ver cómo resultan. Siempre que trabajemos con acuarelas de tubito, tenemos que tener o un platito o algún godet o alguna de estas. Esta, por ejemplo, es como si fuese una paletita transparente, o sea, transparente no, lisa, ¿no? Donde uno puede ir poniendo los colores, los va aguando y después eso queda guardado. Si se fijan, cuando uno guarda la paleta, yo en mi caso las guardo sucias. ¿Por qué? Porque con una gotita de agua lo vuelvo a activar y lo vuelvo a usar. Y puedo ir generando colores diferentes. Así que vamos a poner ahí los tres colores. Bueno, yo le puse bastante. En teoría esto se supone que se activa, o sea, que se necesita muy poquita cantidad. Repetir los colores, elegí estos, elegí el púrpura rojo, el púrpura y el yellow green, que son los tres que saqué. Los saqué al azar, así que vamos a ver cómo quedan. Como voy a hacer una rosita, esos son los colores que elegí. Ahora, les quiero dar un tip para quienes estén. Yo sé que hay varias que trabajan a la par, que se ponen a trabajar a la par conmigo, y quizás no tienen acuarela. Si tienen un pincel y no tienen acuarela, lo que pueden hacer es lo siguiente. Ustedes toman un plato, que puede ser un platito así, ojalá blanco para que ustedes puedan ver los colores, que sea de loza, y lo que hacen es con un marcador pintan el plato, pintan el plato, pintan el plato, y ahí ustedes ya se van a hacer una carga de pintura. Lo vamos a dejar ahí que se seque, no pasa nada, y después vamos a probar a hacer una florcita con eso. Eso es una idea para quienes no tengan, para que no tengan acuarela, con café, con jugo de betarraga, etcétera, también, exacto. Si no tienen, también pueden prepararse un cafecito cargadito para el oscuro y después lo van aclarando con agua a medida que lo necesiten. Con vino también. Ahora yo me lo tomaría el vino, no lo usaría para la acuarela. Ahí tenemos unos tres colores como para ver alguna prueba. Bueno, vamos a partir entonces. Antes del cuaderno, vamos a poner un poquito de agua acá para preparar los colores. Le voy a poner agua. Yo acá no estoy midiendo la cantidad, le estoy tirando un chorro de agua a cada uno. Y vamos a trabajar. Vamos a empezar con este. Ahora, la acuarela se basa en eso, en agua. Entonces uno puede hacer así como mezclas más aguosas o mezclas
más concentradas. Lo que nunca hacemos es trabajar la acuarela como viene del envase. Con colorantes de galletas vencidos, sí, es genial. Los colorantes de comestibles líquidos o en pastilla también, reemplazan mucho la acuarela porque da translucidez y usted le ponen un poquito de agua, pintan genial. Entonces, vamos a entender un poquito el concepto de la acuarela. La acuarela se trabaja con agua y nosotros lo que hacemos es, ojalá, ir trabajando como traslúcidos, ¿no? Si se fijan acá está súper traslúcido el color, está bien aguachento. Y si yo voy tomando pigmento un poquito más concentrado, lo voy oscureciendo más. Si se fijan, bueno, estas acuarelas es la primera vez que las estoy usando, pero el color se ve bastante bueno. Me gusta la intensidad del color. Fíjense que uno puede trabajar de claro a oscuro o de oscuro a claro. Hacer al revés, por ejemplo. Pongo un color más concentrado y lo voy disolviendo. ¿Ves? Que yo voy esparciendo y a su vez le voy agregando un poquito más de agua. Voy a tomar un poquito de agua, le voy agregando y lo voy aclarando. Ahí, suavecito. Y voy aclarando. Artesanía Danelli. Hola, hola desde Chile. Hola, yo también estoy en Chile. ¿De qué parte de Chile eres? ¿Ven? Si se fijan, yo un mismo color lo voy aclarando y lo voy llevando a más luz. Una cosa importante, chicas, en la acuarela no se usa, en teoría no se usa blanco. Cuando nosotros queremos luz, dejamos espacios en blanco y eso nos da la luz. Hermoso el color, amé el color, me encantó. Es como un magenta bien intenso. Cuando nosotros tenemos la acuarela húmeda, nosotros podemos agregarle más pigmento o podemos agregarle más agua. Cuando nosotros le agregamos más agua, por supuesto que se van abriendo los colores. Fíjense. Le voy a agregar un poquito de agua acá. Y esa acuarela que estaba ahí se está abriendo. Miren. Y yo con esto puedo ir trabajando y dejarlo fluir. Esto ya se está secando. Y fíjense cómo se va haciendo el degradado de color. De la comuna de Puente Alto. ¡Mira! Saludos para Puente Alto. Fíjate que esto está súper, súper intenso. Entonces, lo mismo podemos hacer con cualquier color, llevarlo desde lo más oscuro a lo más claro o de lo más claro a lo más oscuro. Yo siempre les recomiendo mejor partir con el oscuro y agregándole agua, 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 lo vamos aclarando. Hola, Nati, sombras de la lámpara en la pantalla. Sí, eso es lo que estoy tratando de ver cómo soluciono esto, porque como les dije, hubo un cambio de horario y ese cambio de horario no preví el tema del sol. A ver, en todo caso, lo que se ve acá, esa sombra de arriba, no es la lámpara, es el trípode donde yo tengo el teléfono para que ustedes puedan ver desde arriba. Así que déjenme ver si tengo un cartoncito por acá. A ver si podemos hacer un poquito de. No, ahí si le pongo algo. No van a ver nada y no se va a sostener mucho. A ver, fíjense ahí. Ahí está. Le puse un cartón por encima. Ustedes me dicen si prefieren así o si dejamos la luz del sol. María Esther, ¿cómo? Hola, María Esther, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Bueno, me dicen ustedes, chicas. Ahí le puse un cartoncito arriba. No sé cuánto tiempo va a aguantar. Pero así se vería como con más. Sombra, si a ustedes les parece bien, lo dejo así. Mejor, bueno, listo, lo dejamos así, perfecto. Espero que aguante el cartoncito que le puse ahí arriba. Listo, entonces tenemos el concepto de que vamos, como les decía, de más intenso a menos intenso. Ahora vamos a hacer lo mismo con el color morado. Vamos a ver qué tal. Estoy tomando el pigmento así como bien oscuro, con muy poquita agua. Y voy a empezar a ponerle agüita para disolverlo.
Agüita. Y vamos aclarando. Agüita, agüita. Por supuesto que esto no es el mismo color cuando está húmedo que cuando está seco. Muchas veces uno ve el color y uno dice, ah, me gustó ahí como queda, y después resulta que aclara demasiado, porque la acuarela tiene eso, que se va aclarando a medida que se va secando. Entonces, si se fijan acá también, hice un degradé con apenas, apenas, apenas una puntita de color. O sea, lo que se usa acá es muy, muy, muy poquita cantidad. Así que, ¿qué le parece si empezamos a hacer las primeras florcitas con lo que sería estos colores de la pente? ¿Qué marca de acuarela es o cuál recomienda para partir? Esta que estoy usando son las Pentel, que son estas. Son las Pentel de tubito. Es la primera vez que las estoy probando acá con ustedes. La verdad que me gustaron mucho. Y estas vienen en set más chicos también. Así que para partir yo creo que es una buena alternativa. Entonces, vamos a hacer alguna florcita. Yo les decía que el pincel que usen, independiente a la marca que usen, lo importante es que ojalá tenga punta. ¿Por qué? Si quedará grabado, sí, al menos que tenga algún problema técnico, siempre los live quedan grabados. Bien, si se fijan, yo voy tomando de acá y le hago este movimiento para que, se vaya humectando bien el pincel. El pincel, antes de trabajar, siempre es bueno humectarlo. Entonces, esto me toma como la acuarela y tengo en el pincel una buena carga para trabajar. Cuando un pincel tiene buena punta, independiente a que sea sintética o no, puedo usar pintura para yeso. No te va a resultar porque no te va a dar las transparencias. O sea, que puedes usarla, le puedes agregar agua y lo puedes usar, pero no te va a dar las transparencias que tiene la acuarela. Pero la técnica sí la puedes hacer, por ejemplo, para aplicarla sobre madera con pintura para yeso. Entonces, si yo uso la punta del pincel, si ustedes se fijan, me va a dar un trazo finito. Yo puedo ir apretando un poquito más el pincel y me va a dar un trazo un poquito más grueso. Y así puedo ir ensanchando hasta lograr el máximo ancho del pincel, que sería algo así. Ahí en ese caso ya está faltando un poquito de agua. Pero fíjense cómo un mismo pincel me puede dar distintos trazos. Me puede dar desde este finito hasta este grueso. Entonces, está bueno que el pincel siempre tenga una punta finita. Por eso les decía que los que vienen en los sets económicos no sirven para nada. Ahora, ustedes se fijan que si yo llegara a usar este, imagínense el tremendo grosor que me daría el trazo, pero ya este es para otro tipo de obras. Y para las que tienen los de punta pincel, o sea, los marcadores de agua, vamos a ver los trazos que se pueden hacer. Puedo ir finito. Voy engrosando. Ahora, yo cuando uso estos pinceles para acuarela, casi nunca le pongo agua al pincel. Uso el pincel seco y lo uso como si estuviese usando uno de estos. Estos pinceles que son de fibra sintética son muy buenos para hacer este movimiento de ir pequeño, por ejemplo, abrir y cerrar. Cuando nosotros aprendemos a trabajar este movimiento, tenemos dominada la mitad de las técnicas de acuarela. ¿Por qué? Porque la mayoría de las técnicas que se usan es con movimientos de ir abriendo, de cerrando el pincel, sobre todo para lo que es hacer follaje, flores, o sea, las hojitas. Si nosotros tenemos este movimiento muy bien practicado, podemos sacar muchas formas. Entonces, ¿cómo es el movimiento que más hay que practicar? Este, el de ir finito,
apretar el pincel, ensanchar y luego suavemente volvemos a levantar el pincel. De hecho, si ustedes ven ahí, ya salió una hojita. Y acá pasa lo que les decía antes. Nosotros esto no lo controlamos. ¿Por qué? Porque el agua, junto con el pigmento, va generando esas líneas, van generando esas manchas de colores. Y hay personas que se estresan al ver eso porque necesitan verlo perfecto, necesitan que el color quede perfecto. Entonces, esto de la acuarela nos genera eso, el aprender a soltar un poquito y dejar que fluya el agua y que fluyan los pigmentos. Ahora, si yo quiero, ahora que está en húmedo, puedo igual agregarle un poquito más de color y concentrarlo. Pero siempre va a pasar eso, que yo no voy a poder controlar lo que estoy haciendo. Entonces, para hacer una hojita, esto sí lo puedo controlar. Los movimientos que yo hago los controlo, porque esos son los que hace mi mano. Lo que yo no puedo controlar es el resultado que me va a dar el uso del agua y el pigmento. Entonces, vengo finito, aprieto, voy ensanchando y a medida que me voy alejando, suavemente dejo que el pincel se levante. Y ahí tengo una hojita. ¿Se entiende, chicas? ¿Se entiende el concepto del pincel? Estoy tratando de hacerlo lento para que se pueda entender. Vamos a hacer una ahora, pero con este que es más moradito. Una forma de practicar es hacerlo seguido. Por ejemplo, vengo finito, voy ensanchando, vengo finito, voy ensanchando, termino finito. Voy ensanchando, lo termino finito y así voy haciendo varios ejercicios para soltar un poquito el trazo, para soltar un poquito la mano. Estos ejercicios después también les sirven para hacer lettering con acuarela. Miren, ¿ven? Con estos ejercicios podemos sacar muy fácilmente ojos. Hojas, no ojos. Entonces, agregamos, siempre vamos agregando agua, el agregar agua va a hacer que fluya mejor el pigmento y que corra mejor el pincel. Ahora, esto, así como lo hice a lo largo, también lo puedo hacer de costado. Por ejemplo, vengo finito, ensancho y termino finito. Si se fijan, estoy usando el mismo concepto de ir finito y ensanchar, pero ya lo estoy trabajando con otra formita, que es finito, ensancho. Giro un poquito el pincel y a medida que me voy yendo, lo voy subiendo. Todos esos son trazos que a nosotros nos sirven mucho para hacer flores. De hecho, la flor que vamos a hacer ahora necesita de ese movimiento. De ahí. Voy finito, ensancho y voy finito. Voy súper lento, chicas, porque yo sé que hay muchas acá que son principiantes y la idea de esto es justamente que nadie se estrese, que puedan ver cómo es el proceso. Pero bueno, si ya saben hacerlo, estos movimientos, si quieren ir directamente a las flores, bueno, después lo ven en diferido y lo adelanta. Pero la idea es que vaya un poquito lentito para que lo puedan ver bien. Vengo finito, ensancho y termino finito. Este pincel que yo estoy usando, como les dije, es un pincel chino baratito. Ahora voy a usar uno que tengo destruido, pobrecito, que es un Princeton, que lo dejé en agua, por supuesto. Y ahí quedó el pobrecito. Voy a humectarlo un poquito. Entonces, ahora voy a hacer exactamente lo mismo, pero con un pincel un poquito más chiquito. Entonces, se van a dar cuenta que yo puedo manejar. Puedo hacer exactamente lo mismo, pero en más pequeño. Si se fijan acá, estoy usando un pincel número, que está, no tengo número porque obviamente se peló la parte del número, pero les digo enseguida. No encuentro el otro para comparar el número, pero debe ser un número 6. Un número 6 para hacer estos más finitos. Este que estoy trabajando es un número 10, que es con el que hice estos pétalos.
Por lo general, yo uso números entre 8 y 10, son como los que más me gustan usar. Sí, tienes razón, mi intención del corazón es un 2, porque acá tenía el que quería comparar. Este es un 4, así que este es un 2. Y con este me permite hacer trazos, por supuesto, mucho más finito. Entonces, hago lo mismo, finito, ensancho y termino. Finito, ensancho y termino. Entonces, ya con esto que hemos visto, vimos cómo funcionan las acuarelas. Pentel están tan buenas. Sí, estoy dándome cuenta, no sé si es tema de la acuarela o qué, que deja bastantes manchitas, ¿no? Que la pigmentación va dejando bastantes manchas. Eso a mí me gusta mucho. Hay gente que le molesta, que le estresa ese tema, pero a mí me gusta mucho el tema de que queden manchitas. Así que bueno, vamos a pasar a unas flores. Y cuando hagamos las flores, vamos a aprovechar a hacer unas también con el marcador. Voy a lavar todos los pinceles que dejé todo sucio. Y ahora sí vamos a trabajar con acuarelas de pastilla. Aprobada, sí, aprobadísima. Después voy a probar todos los colores. Me quedaron gustando, ¿eh? Ahora, cuando ustedes usan este tipo de acuarelas que son así y les queda con agua, no se preocupen porque esto después se seca. O sea, esa agua se seca, queda como parte de la acuarela y va a pasar como esto, que queda así. Y si ustedes ven, yo esta acuarela que la tengo seca, con un poquito de agua, la puedo activar y la puedo seguir trabajando. Así que no se preocupen si ustedes ponen acuarela de más acá, porque eso después lo pueden guardar. Yo ahora la voy a tapar, pero si ustedes no lo taparan y lo dejaran seco, no pasa nada. Y se pueden seguir usando más adelante. Que eso está bueno lo que tiene la acuarela, que se va secando y después la puedo seguir usando. Bueno, acá voy a tener que arrancar la hoja porque si no, no voy a poder seguir. Bueno, vamos entonces a hacer unas rositas. Voy a trabajar con las Aquafine. Como les dije, cuando tienen este tipo de acuarelas, está bueno hacerse un mostrario de color. El mostrario de color, ustedes le ponen el número y le pueden poner el nombre de la pintura. Yo estoy ensayando unas de Artel que venían en pomo con un papel de acuarela. ¡Ah, genial! Cuéntanos después cómo te resultan. Entonces, si yo pongo este plastiquito arriba, puedo identificar cuál es cada uno. Por ejemplo, este es el 588, que es el vermellón. Ahí yo ya lo tengo activado. Y sé que voy a tener estos colores. Así que siempre es bueno tener una carta de color. Bueno, vamos a agarrar un pequeño godet. Por lo general está bueno no sacar un poquito de pintura y pasarla a un godet para no ir manchando todos los colores. Ahora, ¿qué se puede hacer? Se puede hacer, se pueden manchar. Vamos a empezar con este, con un vermellón. Vamos a poner un poquito acá. Y le vamos a agregar también un poquito de agua. Esto lo voy a sacar del agua limpia que tengo y le pongo unas gotitas. Ahí me quedó súper aguada. Y yo, si quiero, la puedo intensificar un poquito más. Así que vamos a dejar las acuarelas de lado para que no nos estorben. Y vamos a empezar a hacer una rosita. Las rositas son muy fáciles de hacer. Vamos a trabajar con la punta fina del pincel en un principio, donde vamos a hacer una especie de U. Si se fijan, está el pigmento bien fuerte, no está aguado. Y para la parte del centro eso está bueno, porque después lo vamos como aclarando. Entonces, una vez que tengo esa U,
Desde el centro saco una pestañita. ¿Ven? Hasta ahí fueron dos movimientos. Después lo que hago es, entre medio de estos dos, voy a hacer otro pétalo, que también va a ser como este, como si fuese una U, pero ya con el pincel un poquito más ancho. Si se fijan, vengo finito, voy a ensanchar y vuelvo nuevamente a hacerlo finito. Estas son rositas, pero son no son rosas realistas. Son más bien unas rosas abstractas, pero de realismo no tiene nada. Vamos a hacer un segundo que sería como este, pero enfrentado y un poquito más grande. La idea para darle por ahí un poquito más de naturalidad es que las figuras no sean tan exactas, sino que vayan siendo algunas más finitas, algunas más grandes. Acá voy a hacer lo mismo, voy a venir finito, voy a ensanchar un poquito más y cuando pego la vuelta me deslizo suavecito. Y si se fijan, con la diferencia de carga de agua, en algunas partes queda más claro y en otras partes queda más oscuro. Ahora yo podría agregar un poquito más de agua. Acá lo que hago es tomar directamente un poquito de agua limpia como para lavar un poquito este pincel. Y voy a hacer otro pétalo, que ese otro pétalo va a venir o sea, va a salir de acá y va a envolver un poco estos dos. Ahora, si yo al poner la vuelta le hago un poquito más de movimiento, si se fijan, que voy haciendo como un vaivén, así como ir y venir, me hace incluso que quede un poquito más natural el movimiento y que no quede así como tan estructurado. Las rositas van a ir de movimiento en movimiento según como ustedes lo vayan queriendo el tamaño, lo pueden ir dejando. Por ejemplo, esa puede ser una rosa chica y después en los costados hacer rosas más grandes. Eso siempre se puede ir variando. Ahora yo la voy a agrandar un poquito más y nuevamente, si se fijan, yo nunca voy a tomar para hacer un pétalo empezar donde empecé el otro. Por ejemplo, si yo quisiera hacer uno grande acá y lo hago a la misma altura, se vería un poquito raro. Así que lo que siempre hago es hacer un pétalo que vaya entre medio de los dos que hice anteriormente. No sé si se entiende, pero este es un pétalo, este es otro, entonces el que voy a hacer a continuación tiene que estar como entre medio de estos dos. Suavecito, ensancho. Y me voy suavecito y le agrego así algún movimiento. Al tener más pigmentación acá, eso va a empezar a correr. Yo puedo ayudar a que eso vaya como corriendo mejor. Mientras esté húmedo, ustedes le pueden ir agregando un poquito más de pigmento para oscurecer o simplemente le pueden poner un poquito más de agua para que vaya aclarando. Y está bueno que entre medio de pétalo y pétalo haya una pequeña conexión. Eso siempre queda bueno como para darle algún efecto. Ahora voy a tomar agua y voy a hacer otro pétalo por acá. Lo voy a dar vuelta. Y voy a hacer otro por acá, lo mismo, finito, ensancho. Y lo voy a terminar por acá. Y ahí tenemos nuestra primer rosa abstracta, que es una rosa sencilla que para principiantes lo encuentro que están buenas porque son facilitas de hacer y los ejercicios que tienen que hacer de práctica son muy fáciles, que son los que les enseñé en un principio. Ahora vamos a hacer otra florcita, pero esta vez la voy a trabajar con esa mezcla que hicimos de marcador y vamos a trabajar con el pincel al agua. Así podemos ir variando. Yo les decía que lo que pueden hacer si no tienen acuarela, bueno, usen un marcador. De hecho, el marcador que estoy usando es un marcador de Casa Idea, no es ningún marcador especial. Y a esto le vamos a agregar un poquito de agua para activar, porque esto ya se secó. Entonces, si yo le pongo agua,
Lo puedo activar. Si se fijan, el color ya empezó a cambiar. Entonces, con el pincel de agua, con este pincelito, lo que voy a hacer es activar. Por supuesto que esta rosa va a quedar muchísimo más clarita que la que estoy haciendo. Pero esto es en el caso de que alguien no tengas una buena alternativa para poder hacer una rosita. Entonces, vamos a hacer lo mismo. Una pequeña U por acá. Lo mismo por acá. Saco otra. Y una vez que ya tengo estas dos primeras, lo que hago es empezar a envolver. Te sigo a la par. ¡Ay, qué linda! Vamos a ir suavecito. Y voy finito. Después me etiquetas para subir a las historias tu trabajo. Voy a tomar un poquito más. Ahora, ustedes si quieren oscurecer un poquito más, lo que hacen simplemente es agregar un poquito más de marcador. Y como concentrarlo un poquito más. Ahora, traten de que sean marcadores al agua, no al alcohol, porque si no, no les va a funcionar con agua. Entonces tomo un poquito más y ya se concentra un poquito más la pigmentación. Entonces ahí giramos y vamos a hacer otro pétalo más por acá. Le vamos a dar un poquito de movimiento. Una vez tenemos esos dos, vamos a ir con otro por acá. Y ahí. Si lo ven, termino en una punta así como bastante, bastante finita. Y ahora voy a girar. Y agregar un poquitito más de agua. Ahí. Para que sea como que vaya aclarando un poquito más el color. Y lo mismo, vengo de ahí. Empiezo a temblar así, como un pequeño tembleque para darle un poquito más de movimiento. Y lo voy soltando ahí. Hermosas, gracias, linda. Y si se fijan ahí ya podría tener una rosita de otro tamaño. Y ahí puede quedar tranquilamente para hacer un ramillete. Pero le voy a agregar un par de petalitos más. Y si se dan cuenta, esto está hecho con marcador. O sea, no hay excusas para no trabajar. Siempre podemos conseguir algún material para poder hacerlo. Entonces vamos a venir de acá. Vamos a movernos. Vamos a hacer que el pincel haga un vaivén, que haga un bailecito y lo llevamos hasta ahí. Y para que esta rosita no termine ahí, la voy a unir un poquito con el pétalo anterior. Y ahí ya tenemos una segunda florcita. Ahora vamos a hacer una tercera. Vamos a hacerla, a ver con qué color. ¿Con qué color? ¿Con qué color? Ah, ya sé con cuál lo podemos hacer. Con el que habíamos usado de Pentel, el que era como un violeta. Ese me parece que está bueno para hacer una tercera de otro color. Y esta la vamos a hacer con el pincel más chiquito. Con ese que era el número 2, que sacamos la conclusión de que era el número 2. Entonces, vamos a hacer acá una más chiquitita. Saco a un lado un poquito de pigmento con agua. Hago que se mezcle bien. Y vamos a empezar nuevamente con el mismo movimiento. Vamos a hacer una pequeña U. Y otra que sale desde ahí. Está bien el ritmo, chicas. Lo puedo hacer más rápido, lo puedo hacer más lento. Ustedes me dicen cómo van. Entonces, entre medio de estas dos. Vengo finito, empiezo a ensanchar un poquito, muevo, voy como bailando con el pétalo y lo suelto. Y si se fijan ahí ya hay un degradé de color, que es lo que por ahí no pasa tanto con el marcador. Las que están pintadas con el marcador son un poquito más lisas. Sin embargo, las que están pintadas con acuarela, fíjense que las filtraciones de colores se van como deslizando mucho, mucho mejor.
Entonces agregamos un poquito de agua. Vamos con un poquito más de agua, un poquito más de pigmento. Recuerden que si ustedes quieren ir aclarando, simplemente le van agregando más agua. Y el agua va a hacer que ustedes vayan logrando cada vez más esos degradés. Vamos a tomar entonces ahora por acá. Vamos a venir muy finito. Vamos a ensanchar. Muevo, 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 muevo. Y al final lo voy apenas a soltar. Y ahí yo voy a lograr distintos movimientos. ¿Qué es lo que puedo hacer? Unir, por ejemplo, este lo llevo hasta acá, ese lo llevo hasta ahí, este lo voy a traer por acá y este lo cierro ahí. Si se fijan, yo lo que estoy haciendo acá es simplemente que se unan un poquito las piezas para que no queden así como tan sueltos los pétalos. Vamos a hacer una vueltita más antes de hacer las hojitas. Y este ya lo voy a hacer un poquito más aguado. De hecho, lo voy a hacer bastante más aguado para que se note la diferencia. A este lo vamos a empezar. Me quedó como medio encerrado, así que le voy a hacer algo pequeñito por ahí. Si se fijan, esto es pura agua. Y como es pura agua, yo lo que puedo hacer es agregarle así como unas gotitas de pigmento. Y fíjense cómo se va deslizando entre medio del agua. ¿Cómo se usan las acuarelas en pastillas? ¿Podés mostrar? Ya mostré cómo se usan las de pastillas, Vero. Pero igual tengo que hacer unas hojitas, así que ahí en las hojitas también puedo usar las de pastilla nuevamente. Si se fijan, esto venía al revés, venía agua, 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 y yo lo que hago es ir agregándole el pigmento y lo voy terminando ahí. Ahí podemos tener un pequeño ramito de rosas, que si se fijan, es algo, yo lo hice lento para que ustedes lo puedan ver, pero es algo que se trabaja súper rápido y es muy, muy fácil de hacerlo. Así que ahora vamos a trabajar lo que serían unas hojitas. Para poder completar el trabajo de hoy. Y ya la próxima podemos ver un poquito más hojitas más complejas. Podemos ver otro tipo de flores también. Así que vamos a usar pastilla entonces. Vamos nuevamente con las Aquafine. Yo había activado dos tipos de verde. Vamos a usar el pincel, el que había usado al principio. ¿No usaste pastilla? Sí, usé de pastilla acá. Esta rosa la hice con acuarela de pastilla, donde yo saqué el pigmento de la pastilla, lo puse en el godet con un poco de agua y esta fue la que trabajé de pastilla. Entonces ahora voy a hacer lo mismo para hacer para hacer las hojitas. ¿Qué es lo que voy a hacer? Yo ya había activado las acuarelas y vamos a tomar un poco de este verde, le voy a agregar un poquito más de agua. Y voy a sacar el pigmento de la pastilla. Lo que pasa es que yo no unto en la pastilla y me voy a la hoja. Yo lo que hago es tomo el pigmento de la pastilla y con ese pigmento me voy a una paleta. Y ahí lo preparo con un poquito de agua. Entonces, por eso quizás no ven en la cámara la paleta, pero acá lo que estoy haciendo es preparar un color con el pigmento verde. Ahora ahí voy a tomar un poquito de este y voy a tomar también un poquito del otro, del verde de Veridian, que es como más intenso. Son bastante más oscuritos esto y si yo quisiera aclararlo, quisiera sacarnos una especie de verde manzana, lo que puedo hacer es agregarle a cualquiera de los dos un poquito de amarillo. Entonces voy a hacer unas hojitas un poquito grandes.
y vamos a hacer lo que les mostré en el ejercicio anterior, que era ir finito, ensanchar y soltar. Vamos a hacer las hojas más simples que hay para que puedan hacer este primer ejercicio, que es, aprovecho que tengo este espacio ahí, vengo finito, ensancho y levanto. Voy a agregarle un poquito más de pigmento ahí. Aprovecho y me genera alguna sombrita. Ahora, algo súper importante cuando están trabajando con acuarela. Si yo, por ejemplo, la segunda hoja la hago muy pegada a esta, como hay agua de por medio, se van a juntar y se me va a hacer un solo trazo. Entonces tengo que procurar que lo de la segunda que haga, la haga separada. No la puedo hacer pegada a esta. Gracias, Nati, ya entendí lo de la pastilla. Ah, genial, Vero. Entonces, voy a tomar nuevamente un poquito de color. Y esta segunda la voy a hacer separada. Como les dije, si la hago junta se me va a mezclar todo. Entonces, separado, voy finito, ensancho y levanto finito. Esas son las más simplecitas, las hojitas más simplecitas que hay. Que como les digo, después en otras clases podemos ver ya formitas un poquito más complejas. Y acá simplemente vamos a ir rellenando con distintos verdes. Acá usé de pastilla, acá tengo también un poquito de la Pentel que había puesto, que al final no la usé, que es un poquito más claro, que es un verde manzana, que se veía bastante bueno. Voy a enjugar un poquito el pincel. Es más, voy a hacerlo con un pincel más finito para que sean hojitas más finitas. Vamos a usar esta. A ver cómo nos queda. Yo creo que van a quedar bien porque el color se ve bastante bueno. Entonces, vengo finito. Ensancho. Abro y suelto. Ahora, noten la diferencia del movimiento de este pincel y del movimiento de este pincel. Por mucho que yo defienda algunos productos chinos, hay diferencia entre un Princeton y un chino, por supuesto. A mí me gusta mostrarle el uso de todos los materiales, pero que hay diferencia, hay diferencia. Entonces, vamos nuevamente a tomar el mismo color. Vengo finito, ensancho y vuelvo finito. Ahora, dentro de esas mismas, yo lo puedo dejar así suavecito o le puedo agregar un poquito más de color. Sí, a mí también me gusta más este verde. Los colores de Aquafine lo que tienen es eso, que no tienen colores así tan manzana, por ejemplo. Pero sí lo puedo hacer mezclando amarillo con un poquito de verde. Este es el verde manzana de las de Pentel. Voy a untar un poquito más. Y lo mismo, vengo finito, ensancho, suelto. Aparece que a todas les gustó ese color. Es que los otros colores son más serios. Estos colores son más serios y estos colores son más vivos. A mí también me gustan más así. Ahí. Vengo finito, ensancho y termino. Entonces, esos son los movimientos básicos, los ejercicios básicos para poder trabajar en acuarela. La acuarela tiene esta magia de que hasta que no se seca, no se sabe qué va a pasar o cómo va a terminar un trabajo. Si ustedes se fijan, las rosas tomaron su propio camino a través del agua y las hojitas lo mismo. Fíjense estas de acá, cómo se fue como filtrando el agua. Esta todavía no se secan, pero con esto va a pasar algo muy similar. Con el marcador, como es un no tenía tanta posibilidad de darle tanta agua, porque si no, no iba a pigmentar, se nota más chato, más plano. Pero no importa porque es una muy buena opción para poder empezar y practicar.
Hola, soy Chillán. ¿De dónde eres tú? Te acabo de encontrar. Yo también estoy acá en Chile, en el litoral central. Y esas serían nuestras florcitas de hoy, serían nuestros ejercicios de hoy. La idea es el próximo sábado, si quieren seguir con la segunda parte, si quieren lo dejamos y hacemos otra cosa, pero si no podemos hacer una segunda parte. En esa segunda parte quiero que veamos otro tipo de flores para que después, más adelante, podamos hacer lo que sería una composición. Si ustedes se fijan en una misma hojita, nosotros podemos tener distintos tipos de flores, distintos tipos de rositas. Si se fijan, estas que están acá son similares a las que trabajamos hoy. Sin embargo, estas son como más, no sé si decirle infantiles, quizás más abstractas, que son como más redonditas. Después acá tenemos otro tipo de flores. Y después tenemos así como estas más suavecitas, que ya las podemos complementar con otro tipo de hojas y podemos ir trabajando otras técnicas. Amé tu clase, demasiado buena para explicar. Ay, qué linda, gracias. Si sí, sigamos segunda parte, sí sería bueno otra de acuarela. Perfecto, chicas. Vamos a hacer entonces el próximo sábado. Vamos a trabajar ya este tipo de florcita. ¿Les parece? Así podemos trabajar junto con otro tipo de hojas. Y después ya podemos hacer una tercera, que ahí hacemos directamente un trabajo completo como esto, donde podemos hacer ya un trabajo para enmarcar si queremos. Pero mientras tanto, tienen toda una semana para practicar florcitas, para practicar hojitas y sobre todo los movimientos de ida y vuelta. Así que bueno, mientras tanto voy a hacer un cambio de cámara. Si me esperan un minutito. Se me pasó muy rápido. Vos sabés que a mí también se me pasó rapidísimo el tiempo. Es que tenés toda la razón, nena. Me faltan los puntitos. Tenés razón. Yo nunca termino un trabajo sin puntito. Vamos a ponerle puntito. Los puntitos sí se los voy a poner con marcador. Pero vamos a darle el sello al trabajo. Ahí, ahora sí puedo decir que hice un trabajo mío. Listo. Ahí tenemos los puntitos. Bueno, vamos a cambiar la cámara. Ahí. Utilicé la sartén de tubo, unos plomos mezquinos y la pastilla de cobre. Súper la práctica. Genial, qué bueno. Compartan lo que hayan trabajado para que podamos dar también alternativas a quienes están empezando y para ir conociendo nuevos materiales. Yo, como les digo, hay montones de acuarelas que quiero probar, pero yo no es que hago solo acuarela. Yo hago acuarela, hago lettering, hago dibujo, pinto, hago muchas cosas. Entonces no es que solo invierto en acuarelas, por eso voy así como invirtiendo de a poco, voy esperando los días de la madre, los cumpleaños, las navidades, y así me va llegando también material. De hecho, las acuarelas Sennelier que tengo me las regalaron para un día de la madre. Hola, Sabi, te conectaste tarde, ¿eh? Así que yo encuentro que acá la base está en empezar, que uno puede practicar, como decía Leti en un principio, con una tinta comestible, ¿no? Y de a poquito ir practicando. Una vez que yo tomo la mano y quiero empezar a mejorar mi trabajo, me voy haciendo de mejores materiales. Por ejemplo, de mejores papeles, de mejores pinceles. Yo les mostré la diferencia que hay, por ejemplo, entre un pincel chino, que no es que no se pueda hacer el trabajo. Uno puede trabajar con lo que sea, pero se nota la diferencia entre uno y otro. Entonces yo creo que está bueno ir de a poquito, empezar con lo que tenemos y de a poco nos vamos como perfeccionando un poquito más en lo que es materiales. Yo les hablo simplemente desde mi experiencia. Como les dije, yo no soy acuarelista, no. Pero vengo practicando hace varios años, me gusta, he tomado muchos cursos, los voy practicando y eso es lo que yo les transmito a ustedes. Espero que les haya servido, que les haya gustado y que se motiven
a incorporar algo más en su saber y en su práctica. Yo usé la témpera guaye de Giotto y funcionó bastante bien. Genial. Perfecto. Vayan, aprovechen y se van pasando datos para probar. Estas rositas, una vez que ustedes le agarran la mano, la pueden hacer incluso. Una persona había preguntado si podía con pintura para yeso, que serían, por ejemplo, las pinturas para manualidades. Cuando uno aprende a hacer esa rosita, después puede hacer este tipo de florcitas para una cajita o para algo sobre madera. Así que lo importante es entender la forma, cómo funciona y después van haciendo maravillas. En el arte nada está prohibido. Ustedes todo tienen que probarlo, todo tienen que ver hacia dónde lo quieren llevar. Lo pueden hacer con pintura y llevarlo a una cajita, lo pueden hacer con acuarela y llevarlo a un papel, porque por supuesto que en madera la acuarela no les va a funcionar. Así que, bueno, eso sería. Me encanta todo lo que se ve de tu estudio. Es que estos son muchos, muchos años de trabajo y a poquito me voy haciendo de materiales. Aparte soy una antojadiza, se me antoja absolutamente todo. Cosa que veo, cosa que quiero. Bueno, anoche conversábamos un poquito de eso en el like. A veces las redes nos invaden de tantas cosas y compramos cosas porque las vimos y después no las usamos, no nos sirve, no nos gusta. Así que bueno, por cierto, gracias chicas a todas las que me acompañaron ayer, las que me acompañaron el jueves. Feliz de haberlas tenido acá. El próximo sábado entonces a la misma hora, a las 11 de la mañana, voy a ver si puedo solucionar el tema de la luz del sol. Así que bueno, anímense a practicar y nos vemos el próximo sábado, misma hora, mismo lugar. Un besote para todas. Chao, chao.